Bienvenidos a la sección Hablemos, organizada por la carrera de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Este mes contamos con un invitado muy especial, que es Carlos Alonso Villalobos, quien nos va a compartir su experiencia en un tema que estoy segura que es de mucho interés para muchos de nosotros, que se llama el Proyecto Carabela, un, un método revolucionario para el, la investigación de naufragios en archivos basados en la inteligencia artificial. Espero que ya se encuentren listos con su bebida favorita. Eh, me voy a permitir presentar a, a nuestro querido eh, amigo Carlos, él es jefe del área de documentación, formación y difusión del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía España. Es licenciado en historia por la Universidad de Cádiz y profesor en varios másters de la Universidad de Cádiz desde el año 1999. Desde 1984 ha desarrollado una amplia labor investigadora en dos líneas principales. En el primero, la documentación y sistematización de la información relativa al patrimonio cultural marítimo. Y el segundo, la construcción de pa eh, pa paisajes perdón, costeros en base a técnicas arqueológicas. Como responsable de las labores de documentación, ha dirigido y desarrollado numerosos proyectos de investigación encaminados a la localización, explotación y sistematización de fuentes documentales, textuales y cartográficas relativas a naufragios históricos. Desde 2012 ha investigado sobre las posibilidades de uso de nuevas tecnologías para el acceso a la información histórica manuscrita en soporte papel. Colaborando en el Instituto de Investigación para el Reconocimiento de Patrones del Lenguaje Humano de la Universidad Politécnica de Valencia, actuando como codirector del proyecto Caravel financiado por la Fundación en el Ámbito de las Humanidades Digitales. Es director e investigador en múltiples proyectos de investigación, tanto a nivel internacional como nacional. Fruto de esta actividad, es autor de más de 60 publicaciones, monografías, congresos. Y publicaciones periódicas en diferentes idiomas. Cuenta además con una amplia experiencia en materia de difusión como responsable de la investigación científica del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico entre 2013 y 2020. Muchas gracias a Carlos por acompañarnos en esta ocasión y le cedo la palabra. Eh, hola, muchas gracias a vosotros, Rebeca, es un placer, Raquel, perdón. Eh, y muchas gracias a la Universidad de, de Costa Rica por, bueno, por darnos la posibilidad de llevar eh, nuestro trabajo eh, al otro lado de, de este mar que nos separa. Y, y, y muchas gracias además por permitir también que este, traba, este trabajo que es tan innovador vaya eh, viendo la luz cada vez en sitios diferentes. Porque realmente eh, muchas veces el conocimiento de estas nuevas técnicas eh, se hace difícil de transmitir, difícil de hacer llegar a las personas. ¿no? Eh, bien, eh, bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Eh, voy a compartir un poco y voy a ir contando cómo vamos a ir. Eh, eh, vale. Al final, eh, mientras Carlos eh, nos presenta. Pueden ir anotando sus eh, preguntas eh, en el chat o también los que nos están acompañando desde el Face, también vamos a estar atentos. Bien, eh, veis la, la pantalla inicial de mi presentación, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, eh, le he cambiado un poquito el, el nombre a lo que estaba puesto en el programa, le he puesto más sintético a la inteligencia artificial aplicada a los archivos históricos, porque eh, le comentaba antes, a, hablando con Raquel. Y Gaby, que, que bueno, que a lo largo de este proyecto hemos ido descubriendo y, sobre todo, cuando ha finalizado el proyecto Carabela, hemos descubriendo la gran aplicabilidad, las gran desventajas que tiene el uso de estas técnicas a la gestión, sobre todo, de los archivos históricos. ¿no? Más que eh, centrarme, por tanto, y aunque lógicamente vamos a hablar en el proyecto Carabela y en lo que fue su origen y su objetivo eh, quiero dar también esa visión de, de futuro ¿no? de, de todas estas nuevas técnicas. Eh, el... Voy a empezar casi por el final, si os parece. Eh, las técnicas de la inteligencia artificial aplicadas al mundo de los archivos eh, podemos considerarla y para nosotros es eh, sin duda una revolución, es un cambio de paradigma en lo que es la gestión de archivos, sobre todo en dos ámbitos. Uno, en el de la prestación de servicio al usuario, al investigador, eh, cuando quiere localizar o encontrar documentación histórica que le sirva eh, para su, su trabajo, su, su, las búsquedas que esté realizando y el objetivo que quiera perseguir de investigación. Pero también son de gran utilidad en el otro ámbito, que es el de generar o ayudar a generar los instrumentos de descripción que los archiveros necesitan para eh, gestionar y para facilitar el acceso de uso de los... De los usuario. Eh, esto ya digo, es empezar por el final, pero bueno, creo que es bueno porque nos sirve un poco para centrar la, la charla. Aquí tenéis un poco los puntos que vamos a tratar. Como os decía, vamos a ver el proyecto Carabela, su origen, las posibilidades que da la inteligencia artificial, los objetivos que perseguíamos con el proyecto Carabela, cuál es la metodología de trabajo que hemos utilizado. Vamos a hacer después una demostración sobre la aplicación real, eh, el, en, en directo, en vez de poner... Mmm, diapositivas de PowerPoint y finalmente vamos a ver un poco las perspectivas de futuro que eh, ofrecen estas tecnologías desde el punto de vista, lo que decía, de, sobre todo del archivo, de la, de la gestión de archivos bien eh, el proyecto carabela mmm, tenía un nombre bastante complejo indexación probabilística de colecciones manuscritas de eh, potenciales para la protección del patrimonio arqueológico subacuático estaba liderado por el profesor enrique vidal eh, de la universidad politécnica eh, de valencia del, del grupo de reconocimiento de técnicas de reconocimiento del lenguaje humano eh, por compañeros míos del bueno, por mí, por, por, por parte del Centro de Arqueología Subacuática, eh, coordinado por mí y otros compañeros de, del centro. Y con colaboraciones de otros investigadores, eh, eh, tanto de, de la Universidad Politécnica de Valencia como colaboradores del Centro de Arqueología Subacuática. Se desarrolló entre el año 2008, perdón, 2018 y 2019 con apoyo financiero de la Fundación BBVA dentro de los, la, la, las ayudas que conceden para humanidades digitales. Eh, bien, eh, antes le decía a. Encerrado, las compañeras, que yo tengo la suerte de trabajar en este magnífico balneario. Es el centro de arqueología subacuática de la, Junta de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Eh, se creó en, los, en el año 98 y una de sus funciones es como objetivo principal digamos tiene el identificar y localizar todos los elementos que conforman el patrimonio arqueológico subacuático ver eh, su caracterización material los, el riesgo que, al que está sometido proponer medidas para su protección y conservación futura vale pues bien dentro de este objetivo tan grande tan complejo y me, dentro de ese ámbito tan novedoso que es la arqueología subacuática pues eh, nos encontrábamos con que, <coughs> perdón, <coughs> con que eh, lo que deberíamos hacer es crear lo que se llama la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía, es decir, un instrumento eh, de gestión, una herramienta de gestión. Que sirve para recopilar todos los datos que existen sobre esos elementos patrimoniales. Tanto materiales, es decir, eh, fruto de una excavación de los restos que se han encontrado, como eh, datos desde un punto de vista documental. Información que haya tanto en archivos, como en bibliotecas, como en hemerotecas, en cartotecas, etcétera, etcétera. Con, va, con tres finalidades principales. Uno, eh, la protección jurídica, es decir, llegar a proteger ese, esos yacimientos para evitar que se destruyan al futuro. Otro, la investigación histórica de esos yacimientos. Y otro, el control de obras públicas que puedan dañar o afectar a ese patrimonio sumergido. Bien. En el desarrollo de esa labor nos dimos cuenta que eh, existía una importante eh, fuente de información sobre ese patrimonio que se conservaba eh, principalmente en archivos, bibliotecas y, y cartotecas, digamos. Fuentes de información que principalmente eran de dos tipos: fuentes textuales o fuentes cartográficas, en las cuales, como en esta que veis aquí, nos hablas incluso de la localización de mm, naufragios concretos. El argonauta o el MIRRO eh, en, con la posición donde se naufragaron. <laughs> Bien, esta documentación cartográfica es bastante más escasa, sin embargo, las textuales es la más pre la predominante. En los archivos existe una documentación mmm, amplísima de cientos de miles, de millones de documentos. Eh, desgraciadamente, no siempre. Eh, catalogados desde el punto de vista de descritos de a la minuciosidad de poder encontrar referencia de los expedientes donde están, sino un fondo de los cuales apenas tenemos mm, índices o instrumentos de descripción eh, muy breves que simplemente nos hablan de cuál es eh, desarrollado más o menos el, el cuadro de catalogación de ese fondo cuando lo tenemos ordenado y que por tanto necesita el investigador eh, una labor de años y años de trabajo en esos archivos en esas bibliotecas, muchas veces públicas y otras veces privadas, para encontrar <laughs> aquellos recursos de investigación que necesita para, eh, por ejemplo, en nuestro caso, localizar información sobre esos naufragios históricos, donde posiblemente eh, se encontraban en el momento del naufragio qué tipo de carga llevaba, quiénes eran sus propietarios, etcétera, 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 etcétera. Ya digo una labor que es muy lenta entre millones de documentos, estar pasando página a página en unos estados de conservación muchas veces eh, pésimos que hace problemática la consulta del documento y que eh, bueno, hace que esa investigación, ese trabajo, por tanto, ya digo, sea, eh, sea lento. En un momento dado, sobre todo a raíz de la crisis de, de, económica que eh, se vivió en, la, en Europa en los años 2010 eh, y las, la reducción de, los, de las posibilidades presupuestarias que íbamos teniendo para esa investigación en archivos, para poder contratar personas que además de nosotros fuesen a los archivos y poder adelantar tiempo y, y recursos, eh, pues se nos ocurrió la posibilidad de, de, de pensar... Eh, si existía algún tipo de, de técnica, de algunas herramientas que pudiéramos utilizar para mejorar esa, y agilizar ese proceso de investigación en archivo. Eh, nos pensamos en concreto si era posible que a través de, la, de las técnicas de la inteligencia artificial eh, se pudiera eh, tener eh, una aplicación que permitiera llegar al contenido de los documentos históricos manuscritos de manera similar a lo que los... Las técnicas o las herramientas OCR ¿eh? de reconocimiento óptico de caracteres permiten con los textos impresos, ¿eh? con los textos mecanizados, eh, en los cuales es posible hacer una búsqueda eh, por palabras, búsquedas por términos, y, y directamente esa búsqueda nos lleva al lugar exacto donde está en el contenido. En ese momento eh, nos pusimos a investigar quiénes eran los grupos de, de, de trabajo, los grupos de investigación que podían tener hecho algo en este sentido y todo nos llevó a, al grupo de la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto al Centro de, de Investigación para el Reconocimiento de Patrones y Tecnología del Lenguaje Humano, eh, en concreto con su entonces director Enrique Vidal, eh, que ya tenían una, serie, una experiencia amplia en haber aplicado técnicas a determinadas colecciones con unas... Características eh, dif bueno, diferentes a las que necesitábamos y que, y los, para los que una vez que les pusimos la posibilidad de hacer un proyecto conjunto, fue un reto eh, que rápidamente cogieron porque consideraron que era el proyecto en el cual iban a poder abordar mayor número de imágenes, pero sobre todo una gran variedad de tipos de letras y una gran problemática de aplicar estas técnicas a, a documentos manuscritos. Los, los otros proyectos que se han podido hacer a nivel mundial, pues trabajan más sobre letras más fáciles, mucho más fáciles, documentos mucho más limpios, principalmente del siglo XIX, principio del XX. Eh, nuestro reto era trabajar con documentos del siglo XV hasta el siglo XIX. Bien, eh, vamos a ver un poco antes mm, el porqué y qué tipo de, de técnicas de inteligencia artificial eh, nos propusieron eh, nuestros compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia a aplicar, ¿vale? Eh, la inteligencia artificial, como bueno, sabéis, son una serie de técnicas que conforma, eh, o sea, una serie de técnicas avanzadas que permiten a las máquinas eh, comprender, aprender y actuar, tomar decisiones. ¿no? Eh, esas máquinas, eh, hoy en día, eh, evidentemente, gracias a los de grandes desarrollos informáticos, a los avances que se han dado, vivimos en un momento eh, magnífico para poder aplicar. Y desarrollar estas técnicas, de hecho es una realidad las grandes innovaciones que se están dando continuamente en este ámbito de la inteligencia artificial y lo que nos queda por ver. Eh, porque, ya digo, vivimos en un momento en el que efectivamente la tecnología nos permite auxiliar al ser humano en tomas de decisiones en, en, de datos eh, múltiples, con pues muchísimos datos, a tiempo inferior al que el ser humano puede hacerlo. Y además te permite trabajar con eh, gran número de datos eh, de forma eh, que para el ser humano es imposible abordar eso. ¿no? El gran problema era... Eh, qué tiempo se necesita para entrenar estas técnicas y saber sobre todo si esas técnicas eh, podían aprender por sí solas. Es decir, las máquinas son capaces de aprender por sí solas eh, eh, a, a reconocer esas necesidades que nosotros teníamos en, la, en los textos manuscritos. Bien, eh, generalmente se utilizan dos tipos de técnicas, ¿vale? En inteligencia artificial. Para, para solucionar estos problemas de reconocimiento de forma. Uno son los modelos eh, tipo deep learning, que se llaman, son técnicas de aprendizaje supervisado. Mm, ahí tenéis a la derecha una imagen en la cual es los reconocimientos esos de forma, lo que es una botella, lo que es un ordenador, lo que es un volumen un vaso. Eh, son las mismas técnicas que se utilizan, por ejemplo, para hacer que los coches puedan eh, circular de manera automática, eh, que incluso se auxilian cuando nosotros entramos en alguna página y te dicen, reconóceme eh, dónde están los, para darnos acceso, dónde están los, los semáforos, reconóconos los pasos de peatones. ¿no? Son técnicas de aprendizaje eh, asistida a través de millones de personas que colaboran en el aprendizaje de, estos, de estas herramientas. Eh, porque son sistemas de learning que necesitan mucho entrenamiento, mucho entrenamiento mucho aprendizaje estas técnicas por tanto están un poco lejos de lo que para nosotros para las exigencias de los textos manuscritos eh, necesitábamos ¿vale? Sin embargo, hay otro tipo de técnicas que son la, el machine learning, que son eh, procesos de aprendizaje en los cuales efectivamente hay una primera fase de entrenamiento, pero en esa fase de, de entrenamiento lo que se hace al sistema es que sea capaz de ir trabajando por sí solo y aprendiendo por sí solo para tomar decisiones y permite trabajar con mucha mayor cantidad de datos. ¿vale? Estas técnicas de machine learning las que hemos aplicado eh, principalmente a todo lo que es nuestro proceso de trabajo. ¿vale? Eh, unas técnicas o un proceso de trabajo que tiene dos eh, modelos, digamos, o dos momentos diferentes, eh, son la que, eh, y que todas ellas conforman lo que se llama las técnicas de reconocimiento automático de textos manuscritos, las técnicas HTR. ¿vale? Por una parte está el reconocimiento formal o reconocimiento óptico, es aplicar una, unos, unos programas que nos permiten... Eh, ver la forma en la que está expuesta la grafía de la palabra y comparar aquellas otras en los que eh, pueden encontrarse grafías similares de acuerdo eh, eso es el reconocimiento formal o el reconocimiento óptico de, de caracteres y también, eh, esto se auxilia se ayuda con un reconocimiento de modelos de lenguaje es decir se le enseña y se le entrena al sistema eh, eh, con transcripciones para que aprenda cuál es el orden gramatical en la que están expuestas las frases y por tanto ayude a discernir si una palabra es lógica que esté en ese sitio o es un error que pueda hacer esa palabra lo veremos un poco en el proceso eh, de, la, de la presentación vale eh, para que tengáis una idea de, de lo que supone el uso de la inteligencia artificial, las técnicas HTR, ¿vale?, a la aplicación a los documentos manuscritos, para mí eh, hago el símil de lo que fue la OCR para las bibliotecas. Eh, hasta hace unos años, en las bibliotecas, la única forma de acceder a los contenidos de los libros era a través de los, de los encabezamientos de materia, de los encabezamientos que tenía de autor, etcétera, etcétera, que tenían las fichas recogidas en los, en los ficheros manuales, ¿no? Eh, sin embargo, eh, el uso de las técnicas OCR es una revolución porque la digitalización de, esas, de, esos, de esos libros, de esos trabajos eh, y la aplicación de las técnicas OCR permite hacer búsquedas sobre esos documentos escritos. Eh, accediendo prácticamente a la transcripción al 100% del contenido de, eso, de esos textos impresos. Eh, por ejemplo, la, lo podemos ver en, la, en los repositorios de, de hemeroteca de prensa. Aquí tenéis, por ejemplo, el de la Biblioteca eh, Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura, donde haciendo una, una búsqueda determinada, en este caso la búsqueda que hicimos fue por Costa Rica pues eh, nos aparecen cuántos diarios contienen información, nos sale la imagen y de esa imagen podemos ver y de, nos sale marcado los dos sitios donde aparece la palabra Costa Rica y ahí a la derecha la tendríamos reflejada, eh, efectivamente localizada. Bien, eh, esto es lo que pretendíamos nosotros eh, conseguir con la aplicación de esas técnicas a los, a los documentos manuscritos. Bien, eh, hasta ahora... El mundo del archivo, eh, para acceder al contenido de un documento, nosotros lo único que tenemos son lo, lo que nos permiten los instrumentos de descripción. Es decir, unos instrumentos de descripción con unos índices eh, de descriptores eh, introducidos por y, uno, y un alcance de contenido introducido por el profesional del archivo, y eh, que bien en los, en los índices, en los inventarios en los catálogos, nos detalla cuál es el contenido de esa documentación y gracias a esos descriptores que ha ido poniendo, sabemos que ese documento nos puede interesar o no. ¿Eh? Esos descriptores son, por tanto, los que nos dan el acceso a ir al documento. Sin embargo, las técnicas OCR, perdón, la técnica HTR ha venido a revolucionar esto, desde el punto de vista en el que ahora, con estas técnicas, podemos acceder directamente al texto completo del documento y hacer búsqueda sobre todas las palabras. Que están contenidas en esos documentos manuscritos. Es un poco así como lo que el OCR permitió a la biblioteca. ¿vale? Por tanto, estamos hablando de una auténtica revolución, de ahí lo que, lo que uso, ¿no? de un cambio, un paradigma total en lo que es la forma de trabajar eh, hasta ahora en la investigación de archivos. Bien, ¿qué podemos hacer con estas técnicas eh, HTR? Eh, bueno, estas técnicas de reconocimiento formal de textos manuscritos, ¿no? Eh, todo el mundo lo primero que pensamos es, bien, entonces ya podemos transcribir. Tenemos una herramienta que ponemos un documento y nos da la transcripción del documento. Bien, eh, eso todavía estamos muy lejos de conseguirlo. Eh, ¿Por qué? Porque a día de hoy eh, lo que es la transcripción asistida, eh, interactiva y predictiva de un texto tiene muchos fallos. Eh, igual que el ojo humano muchas veces del paleógrafo, del, del historiador, del investigador, duda eh, al ver un texto en si pone ahí una palabra o pone otra, eh, al sistema le pasa absolutamente lo mismo y sobre todo hay que tener en cuenta que esto se fundamenta, como después veremos, en un entrenamiento previo, un entrenamiento que no puede ser eh, muy, un proceso muy largo porque entonces el rendimiento de las técnicas es bajo. ¿vale? Por ejemplo, si utilizáramos estas técnicas HTR para... Lo que es la transcripción asistida. Aquí tenemos un documento sometido a una transcripción asistida. Vemos que la máquina falla en este término, donde dice navío y nos da eh, paso, en, es lo que entiende eh, que está escrito. Entonces, dicho paso el, mon, el monarcas, ¿vale? Que es el monarca. Y al final pone la palabra albacea, que el, la, la herramienta, el sistema, lo reconoce como albaca. ¿Qué sucede? que si el investigador quisiera buscar la palabra navío o la palabra albacea, este documento nunca le saldría, porque el sistema está erróneamente introduciendo dos términos que no son correctos y por tanto no encontraría este documento. Esto sería, ya digo, la transcripción asistida. Pero las técnicas HTR permiten una cosa que va mucho más allá que es la indexación probabilística. Recordad que el proyecto Carabela se llamaba indexación probabilística, ¿vale? Eh, pues bien, ¿la indexación probabilística en qué consiste? La indexación probabilística consiste en que eh, las técnicas HTR no solamente nos dan una versión única de lo que pone ahí, por ejemplo, la palabra que ponía navío, ¿eh? que, que la dio como paso, eh, y no daba ninguna otra más. No, aquí el sistema lo que hace es recoger todas las posibles interpretaciones que el sistema ha hecho de la lectura de ese documento, y en concreto de esa zona en la que nos interesa. De manera que veis que aquí hay una relación de muchos términos, y siguen más hacia abajo, y el correcto, eh, estuviera, ¿vale? No está en primera posición, está más abajo, abajo. Estos son la probabilidad de que ese término sea correcto. Entonces, lo primero que nos dice es que aquí aparece viere. Efectivamente, aparece viere, pero no es la palabra completa. Es un fragmento de palabra porque aquí estamos en una procesal encadenada donde es difícil encontrar dónde empieza y dónde acaba cada palabra. Entonces, nos dice que puede ser viere, que puede ser estuviere, que puede ser vieren. Nos da varias opciones y una de ellas es estuvieren, que es la correcta. Si yo voy a buscar como investigador un documento en el que en el que busque la palabra estuviere este documento, sí me lo va a recuperar porque está en todo este listado de probabilidades. Entonces quiero dejar claro lo que es la diferencia entre la transcripción asistida, que solamente nos da una posibilidad a la, el índice probabilístico que nos da todas las opciones posibles, de eh, términos asociados a esa interpretación de, del segmento de palabra concreto que estamos analizando. Veréis que además esto lo que nos permite que es, pues que cuando yo pico en la palabra me va a decir y me va a ayudar a transcribir diciéndome qué es lo que pone en concreto ahí y después lo veremos con, en la práctica, ¿vale? Bien, eh, en esta diapositiva mmm, quiero que veáis un poco el, lo que supone o sea, si yo le doy este texto, que es Mil gracias, amor, te doy, que es un texto de la novela de oro del siglo español dentro de un proyecto que hicieron desde la Universidad Politécnica de Valencia, el sistema está, está la primera interpretación que hace es mi Ignacio, si veis aquí podría perfectamente poner mi Ignacio, ¿vale? Amor, le doy. Sin embargo, esta de abajo también la recoge dentro de todas esas probabilidades. Aunque no la da como la opción más probable, pero sí como una de las probables. ¿Qué quiero decir? Pues que efectivamente, igual que en el ejemplo anterior, si nosotros buscáramos la secuencia mil gracias a te doy, aparecía directamente marcada en este documento y, no, y podríamos recuperar este documento. Porque no solamente podemos buscar por palabras, sino por secuencias de palabras o por eh, eh, búsquedas booleanas con, eh, con, con descripción con elementos booleanos para hacer búsquedas diferentes, ¿vale? Bien, ¿qué objetivos teníamos nosotros con el proyecto Carabela? Esto es hasta ahora un poco la introducción de lo que estas técnicas nos permiten. Bien, el proyecto Carabela, como decía, estaba muy centrado en lo que es un proyecto nacido en el seno del Centro de Arqueología Subacuática, con una finalidad que es ayudar a los investigadores, o mejor dicho. Investigar sobre las posibilidades que la inteligencia artificial tiene para ayudar a un investigador a localizar información de interés para la arqueología subacuática en un fondo de archivo manuscrito, siempre y cuando esté digitalizado. Por eso nosotros lo que queríamos era valorar y experimentar la eficacia de las técnicas de reconocimiento formal, que son las técnicas que decíamos de, de, de HTR, para la identificación, localización y análisis de documentos en colecciones del siglo XV al XIX manuscritas. ¿vale? Y también ver las posibilidades que las técnicas de indexación probabilística tienen para caracterizar la documentación relativa a naufragios históricos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros queríamos también eh, ver si con estas técnicas éramos capaces de saber eh, llegar más allá en el fondo de esa documentación. Es decir, yo como investigador y del Centro de Arqueología Subacuática quería eh, saber si el documento me hablaba del naufragio de un barco. Pero yo, a su vez, estaba interesado en saber si ese barco era un barco español o un barco de otra nacionalidad. O si, sobre todo, si ese barco en el momento del naufragio llevaba una carga valiosa o no. Valiosa de cara a los intereses de las, desgraciadamente, empresas de Casa Tesoro que sistemáticamente vienen poniendo en riesgo y expoliando el patrimonio. ¿Por qué? Porque eso para mí serían yacimientos prioritarios a proteger desde un punto de vista legal y a proteger de incluso desde un punto de vista físico. Entonces, quería ver si estas herramientas me permitían saber dónde existía, perdón, eh, dónde está la documentación o la información, eh, la documentación, perdón, que me da información sobre los naufragios históricos que transportaban eh, oro, plata, perlas, etcétera, etcétera, para protegerlos. Directamente por los sistemas legales y protegerlo también por la, por la propia cuerpos de seguridad del Estado y por la forma física que, que se pudiera aplicar en cada caso. Eh, con esos dos objetivos principales, ver las potencialidades de las técnicas a esos dos efectos, empezamos el proyecto Carabela y trabajamos sobre una colección de 125.000 imágenes. Eh, 125.000 imágenes que procedían de dos fondos documentales principales. Uno, el Archivo General de India, que como sabéis es el archivo de la antigua casa de contratación desde la cual se controlaba todo lo que es el comercio con las colonias eh, de entonces españolas en el continente americano. Y, eh, y el otro fondo era el perteneciente al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que como también sabéis era otra de las cabezas de de puente, o mejor dicho, junto con Sevilla, la cabeza de puente, desde la cual entraba y salía todo ese comercio hacia las colonias americanas. Eh, un, un archivo que, por tanto, tenía muchísima información también sobre comercio marítimo y sobre naufragio. Y queríamos ver la eficacia de estas herramientas trabajando en esos dos fondos. El proceso de trabajo lleva tres fases. Una primera fase que es la formación de la colección, en la cual teníamos que localizar esos textos manuscritos, eh, seleccionar cuáles eran los que íbamos a trabajar. Eh, ya digo, en total seleccionamos eh, eh, 35.000 o 40.000, no me acuerdo ahora mismo, documentos del Archivo General de India y unos 90.000 del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. <coughs> El siguiente paso, una vez que teníamos formada la colección, una colección que después veremos, pero cogía desde el siglo XV hasta el siglo XIX y con todas las variantes de letras posibles eh, que se dieron en esos momentos y a la vez... Con toda la problemática que podíamos encontrar en los documentos, quisimos que hicimos, eh, en este proyecto eh, eh, era un proyecto de investigación simplemente. Entonces queríamos ver dónde estaba el límite de estas técnicas. Entonces escogimos documentos en mal estado de conservación, documentos con transferencias de tinta de una cara a la otra, documentos con ataques de insecto y, por tanto, eh, falta de, de soporte eh, en, en el documento, el soporte material papel. Eh, etcétera, etcétera, etcétera cogíamos abreviaturas, arcaísmos etcétera, cogimos todas las variantes bien, una vez que teníamos toda esa documentación eh, decíamos que con las tecnologías o las técnicas de de Machine Leini lo que había que hacer es, primero enseñar y entrenar al sistema, o sea, entrenar y enseñar al sistema para que él aprenda y sea capaz por sí solo de tomar decisiones. Bien, esa fase de entrenamiento del sistema se realizó sobre 557 documentos de ese fondo de 125.000 imágenes. 557 documentos que tenían que seleccionarse con mucho cuidado. De manera que fueran representativos de todos los tipos de letras en un porcentaje determinado, de todos los tipos de letras que existían o que podían existir en ese fondo documental y de todas las problemáticas de letras que podíamos encontrar, no, perdón, de letras y de estado de conservación, lo que decía antes, eh, manchas, transferencias de tinta, abreviaturas, etcétera, etcétera. Es decir, teníamos que hacer una, una selección que fuera casi un un microcosmos de lo que después es la, la colección completa de los 125.000 documentos. Y sobre esa colección, entrenar. Para que tengáis una idea, aproximadamente de cada tipo de letra, y cuando digo tipo de letra no me refiero a la procesal, la humanística, sino incluso cada tipo de mano dentro de cada una de esas letras. Si estamos con la humanística, bueno, pues cada escribano tenía una forma diferente de trabajar, de escribir, pues cogíamos eh, ejemplos intermedios, evidentemente en un proyecto tan amplio era difícil eh, abordar toda la casuística, pero se escogieron ejemplos de distintos tipos de mano, de manera que el sistema fue aprendiendo bastante bien eh, a reconocerlo. Después, una vez entrenado, todo el sistema, era todo el fondo de la colección era sometido a un proceso de reconocimiento y clasificación eh, y de tratamiento y al final los, los resultados era, eh, el resultado era cargar todo eso en el motor de búsqueda desde donde se podía hacer el, la búsqueda, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de los tipos de letras que os decía, que iban pues, desde las letras cortesanas, desde las humanísticas, desde las procesales encadenadas. Eh, incluso veis aquí abajo a la derecha documentos con muy poco contraste eh, por falta de pérdida, por, ejemplo, por pérdida de, de, de la tinta o bien por, por mala calidad de la tinta en el momento en el que el escribano eh, estampaba ese de, su mano sobre ese documento. Eran, ya digo, tipos de letras del 15 al 19 que presentaban. Aquí tenéis, por ejemplo, abreviaturas de distintos tipos a las que hubo que enseñar que era el significado de cap con la N arriba, con doble P y con A N arriba. Y aquí tenéis todas las formas posibles que nos encontramos de, eh, de la palabra capital, ¿vale? Con transferencias de tinta de una cara a la otra, etcétera, 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 etcétera. Eh, un proceso de aprendizaje, por tanto, bastante complejo. El, el, el grupo de entrenamiento, el Grand truc que creamos, ya digo, de, de 557 imágenes, se hizo en cinco grupos, de las cuales en el primer grupo se metían una serie de tipos de letra, después viendo cuáles eran las que presentaba más errores, eso se repasaban en un segundo grupo y así sucesivamente hasta que cubrimos los cinco bloques de entrenamiento, eh, diciéndole a la herramienta qué es lo que ponía en cada uno de los documentos. Bien, ¿cómo se hacía eso? <coughs> Perdón. Bien, lo primero era mm, eh, enseñar al sistema a detectar dónde estaba la caja de texto. ¿Vale? La entrada es un documento y la salida, ahora lo veremos, es el reconocimiento de todas las líneas de texto que, que existen en ese documento. Para eso, aquí lo tenéis, utilizamos una herramienta del, del propio eh, laboratorio de, de Valencia, de nuestros compañeros del laboratorio PRHLT de Valencia, eh, que de una manera automática se le introduce, se carga dando en un blog el documento, eh, se le dice que, que procese el el, el texto y a partir de ahí nos da como resultado lo que veis aquí a la derecha que son todas esas imágenes perdón todas esas líneas del documento incluso notas marginales pues eh, marcadas y reconocidas a partir de aquí eh, eh, cada una de estas líneas tenían que ser transcritas porque ya el sistema las reconocía y para eso nos ayudamos de una herramienta también propia de, de, del laboratorio que era se llamaba CATI que es el, un, una herramienta de reconocimiento interactivo eh, de, de, de textos manuscritos, eh, en la cual íbamos uno a uno diciéndole qué es lo que pone en esa línea, introduciéndole la transcripción, pero desarrollando y modernizando eh, abreviaturas y forma de escritura. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, si yo pongo proceso eh, desde un punto de vista paleográfico y la palabra proceso me aparece escrita de muchas formas diferentes el que va a buscar después mmm, cómo lo pone proceso con c con s proceso con do con z con doble s con eh, claro mmm, si no se sabe y no se normaliza después la búsqueda eh, desde la herramienta es bastante dificultosa entonces nosotros llegamos a la conclusión de que para un usuario lo que había que utilizar el lenguaje actual eh, de manera que si aquí me dice e, yo le pongo que eso es i. Y". y si me dice de ello, yo le digo que de ello significa de ello. ¿Eh? Y así sucesivamente en todo el mensaje, en todo el texto, si digo obligación, obligado, obligó, perdón, obligóse se, 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 se le desarrolla tal como es, es en la actualidad eh, esa escritura. Eh, bien, el, una vez que ya. El sistema se le ha enseñado, se ha trabajado con ese grupo de entrenamiento y se le ha enseñado a reconocer. Eh, de ahí lo que se extraen son todos los que se llaman los índices probabilísticos de cada uno de los documentos. Y por tanto, de esos índices probabilísticos, eh, una vez ejecutado y realizado, es sobre los que nosotros podemos hacer las búsquedas. Si yo tengo una página de un documento en el cual, perdón, eh, vamos a ir para atrás. Si yo tengo esta página de este documento, en la cual, bueno, ahora mismo no lo sé, puede que haya 32 líneas y que puede que haya 10, eh, perdón, manuscrito menos, habrá 8 términos, 8 palabras por línea. ¿eh? Quiere decir que 8 por 3, 240 palabras puede haber en esta página. Sin embargo el índice probabilístico va a tener muchos miles de páginas, muchas miles de palabras. ¿Por qué? Porque cada una de esas palabras me va a dar todas las posibilidades de qué es lo que está allí escrito. Algunas veces, como después veremos, me va a decir que la posibilidad es solamente una porque lo identifica al 100%. Pero en otros casos, esa posibilidad va a ser muchos términos diferentes. Es lo bueno, no voy a perder ninguno, ¿vale? Cuando quiera hacer la búsqueda. Bien. Eh... Le decía a vuestras compañeras antes, encerrado que eh, a la finalización del proyecto Carabela, todas estas técnicas, una vez desarrolladas desde el punto de vista de investigación, la Universidad Politécnica de Valencia decidió ponerla eh, como un servicio a través de una spin-off propia, que es la, la spin-off Transcriptorium, la tenéis ahí, ahí abajo tenéis la web, eh, en la cual, eh, desde donde se, hoy en día se presta servicio a las instituciones, organismos, archivos, etc., que quieran eh, aplicar estas técnicas, ¿de acuerdo?, Bien, eh, yo traía ahora aquí una serie de diapositivas que eh, sirven para explicar cómo es eh, las búsquedas a través de este motor. Creo que lo mejor es que lo hagamos directamente y que las veamos cómo se aplican en directo, ¿vale? Con lo cual voy a, voy a dejar de compartir la presentación PowerPoint y eh, voy a pasar a ver en la búsqueda que tengo aquí en el navegador de Internet. Tengo ya puesta eh, la, la página, ¿vale? Eh, bueno, la página la encontráis simplemente poniendo proyecto. Vale, esto no es, perdón, esto lo quería quitar. Vamos a cerrar aquí. Eh, poniendo simplemente proyecto Carabela. Eh, bueno, aquí está, por ejemplo. Y dentro del de primero que aparece, aquí tenéis otros documentos que aparecen y de vídeos que tenemos colgados y cosas así. Aparecen los primeros en la, en la web, ¿de acuerdo? En. en, en en las búsquedas de Google. Bien, bueno, este es el, el buscador, la herramienta de base en la cual el investigador tiene para hacer búsqueda y encontrar documentos. La búsqueda la vamos a hacer a, a tiempo real, ¿vale? Eh, lo primero que vamos a ver es la, eh, un tipo de búsqueda así. Un tipo de búsqueda simple puede ser pues, buscar por nombre de persona, por nombre de ciudad, por, por lo, que, lo que queramos. ¿vale? Entonces tengo hechas búsquedas ya aquí preparadas, que las he hecho antes para, para tenerlo facilitado y no tener que escribir tanto. Por ejemplo, voy a buscar por, por Veracruz, perdón, porque se me ha puesto la barra de encima. Ay. Y ahora no puedo desplazar. Ahora bien eh, veracruz por ejemplo bueno fijaron la rapidez de búsqueda ya me ha dado eh, que hay 35 eh, bien perdón un momentito antes de hacer la búsqueda os voy a explicar qué significa esto estas son las dos colecciones por separado vale la colección del archivo histórico provincial que dentro tiene 50 protocolos notariales mientras que la colección del archivo general de india lo que tiene son 328 expedientes de archivo ¿Vale? Dentro de los legajos están diferenciados los expedientes concretos digitalizados. Entonces, aquí estamos trabajando con, con, con el equivalente a legajos, con protocolos notariales, y aquí estamos trabajando con expedientes. ¿vale? Si yo hago la búsqueda, a mí me dice que eh, 35 de los protocolos notariales del Archivo Histórico de Cádiz me hablan de Veracruz y que 10 de los expedientes del Archivo General de India me hablan de Veracruz. Le pido que me, perdón, tengo que registrarme. Porque la parte del archivo general de India la tenemos en, en privado y hay que loguearse. Bien, eh, hemos hecho la búsqueda, me dice que tiene todos estos documentos y le digo que me los lo muestre. Perdón, porque no sé si me ha hecho, no, se me ha perdido la búsqueda al, al cambiarme a Veracruz. Voy para atrás un momento. Bien, vale, me he metido en el archivo en el link. Bien, aquí tenemos este eh, cuando a la primera página a la que accedo es la de todos los expedientes que me dice que existe. Cuando, ahora voy a entrar en uno de los expedientes, contratación 56341, y me dice que tiene dos páginas en concreto donde en cada uno de ellos hay una palabra ¿eh? que es Veracruz. Entro y efectivamente ahí tengo la palabra Veracruz. Vamos a ver el siguiente. Ahí tenéis retorno de la Veracruz. ¿vale? Entonces, eh, veis cómo a partir de aquí se pueden hacer búsquedas simples eh, en todos los documentos de la, de la colección. Eh, además de esas búsquedas simples, yo podría hacer búsqueda eh, compleja. Perdón, búsqueda simple, digamos, pero ya mezclando con otras. Voy a ver un documento que me hable de Veracruz y de La Habana, que en el mismo documento me hable de las dos ciudades. Le digo que me busque. Fijaros que es una herramienta bastante rápida. Me dice que en el Archivo General de India hay tres expedientes. Que me lo muestre. Entonces, fijaros que me aparece el documento, me habla de Veracruz, me habla de La, me habla de la Habana. Y lo que os decía antes, los índices probabilísticos, aquí me dice que tiene un 60%, 60,8% de que esta palabra sea la Habana. Fijaros, todas las variantes que me dice que podrían ser, pero reconoce como primera. Con un 60,80%, La Habana es la primera posición. En la Veracruz pasa lo mismo, con un 82,80% y me da todas otras posibles variables. Os decía antes, estos índices probabilísticos, que es el índice probabilístico, es estos desplegables que habéis visto, todas las probabilidades con su porcentaje de que esa palabra sea eso. Estos índices probabilísticos tienen la suerte de que nos ayudan a leer. Si yo, por ejemplo, estoy en este documento y no sé qué es lo que pone aquí, le clico dos veces. Y me dice que ahí pone reales. Con lo cual, no estamos transcribiendo, pero estamos teniendo una ayuda a comprender y a transcribir los documentos. ¿Vale? Bien. Vamos a... Hemos hecho esta búsqueda más compleja. Eh, otro tipo de búsqueda podría ser buscar... Voy a buscar ahora, en vez de este, por ejemplo, que está aquí abajo, un cargo de una persona. Eh, y un apellido. O sea, yo, yo podría decir: eh, quiero que me busque un capitán general. Vamos a empezar por aquí. Como son eh, dos palabras y yo quiero que me aparezcan juntos, porque el cargo es capitán general, si las pongo separadas, ¿qué pasa? Que me va a aparecer un documento donde aparezca la palabra capitán por un lado y general por otro. Pero yo quiero que aparezcan juntas. Entonces lo meto entre corchetes. Eh, le digo que me busque y me sale. Eh, vamos a ver el primero. Vamos a ver este. Aquí tenéis capitán general. ¿Eh? Entonces, fijaros que estamos trabajando con muchos tipos de letras. ¿De acuerdo? Eh, entonces, el, aquí volvemos a lo mismo, que me dice que ahí pone vecino, con Z, pero nosotros se lo hemos modernizado a, a la C. Eh, pero también puedo hacer búsquedas más complejas en la de capitán general, pero además quiero que ese capitán general se llame o se apellide Solís porque voy buscando en concreto la figura de un capitán general concreto le hago le digo que me busque y me encuentra tres expedientes del archivo de India donde debe de aparecer un señor que fue capitán general y que se llama aquí lo tenemos Francisco de Solís gobernador eh, capitán general por su majestad vale aquí tenemos Francisco de Solís y capitán general como veis, eh, se pueden hacer búsquedas, por tanto, utilizando los buscadores booleanos eh, con eh, búsquedas simples o búsquedas completas. Pero a la vez este sistema eh, presenta también más posibilidades. Eh, aquí entramos ya en, en búsquedas complejas, ¿de acuerdo? Bastante complejas. Nosotros estamos trabajando con búsquedas de barcos. Un barco... En la época de la carrera de India, podía tener muchísimas tipologías y muchísimos nombres. Podía ser una fragata, una goleta, podía ser un bergantín, un navío, podía ser un galeón, ¿eh? etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nosotros lo que le dijimos al sistema es que queríamos que nos utilizara lo que llamamos un macro, un, un término que sea sinónimo o el que agrupe. A todas las posibles tipologías de, 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 de términos, perdón, de barcos, y a todos los posibles términos que en este caso estamos utilizando combinada de eh, naufragio. Estamos haciendo una búsqueda compleja, pero con lo que se llaman macro. Estamos buscando términos, perdón, documentos que me hablen de naufragio, pero un naufragio puede ser encallar, irse a pique, irse perderse, irse contra la costa, etcétera, etcétera. Y un barco puede ser, ya digo, goleta, galeón, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, la, es una búsqueda con muchísimos términos a la vez. Aquí va a salir el número de términos que está utilizando cuando acabe la búsqueda porque es una búsqueda compleja. Aquí lo tenemos ya. Fijaros que ha buscado dos palabras, pero todos estos que están aquí son los términos de búsqueda que ha utilizado a la vez encallar, hundir, naufragar, perderse, ir a pique a través, varar, etcétera, etcétera. Y en nombres de barco, aquí tenemos capitana, carabela, carraca, clipper, coca, ¿veis? Entonces, todo un, una búsqueda bastante compleja, a la cual yo ahora le voy a decir que me enseñe cuáles son los documentos que me hablan de barcos naufragados. Me voy al archivo de India, le digo que me muestre esos 185 expedientes, le voy a decir que me muestre aquí el primero, por ejemplo. Me dice que tiene cuatro palabras dentro de ese expediente y aquí tenemos una flota con su navío y su navío y por algún lado está la palabra que se perdió. ¿De acuerdo? Vamos a, a otro. Venga para atrás. Va un poquito. Como son búsquedas con tantos documentos a la vez, perdón, con tantas palabras, tantos términos de búsqueda a la vez. Eh, se hace algo más lento vamos a esta que tiene 24 imágenes por ejemplo el expediente 24 páginas donde aparecen esos términos vale vamos a la primera por ejemplo aquí tenemos por ejemplo eh, dicha now y aquí tenemos donde dice que se perdió y dice que se eh, además que se salvó parte de la plata que en ella venía ¿Veis cómo se pueden hacer búsquedas? Eh, ya aquí también es el criterio del investigador de poder hacer estos macros en función de los intereses de su investigación o del gestor de archivos, del, del eh, archivero, que puede hacer esas búsquedas eh, en función también de sus intereses. Bien, vamos a, a otro tipo de búsqueda que interesa más desde el punto de vista del, archi del archivo, de la, de la gente de, de gestión de archivos. Eh, una vez que acabó el proyecto, eh, nos dimos cuenta que las herramientas estas tenían muchísima aplicabilidad y decidimos investigar cuál era su potencial en el ámbito del mundo de los archivos, y todavía estamos en ello. Por ejemplo, eh, es una herramienta que puede servir para mm, catalogar eh, un fondo. Es decir, yo le voy a decir, quiero que me encuentre cuántos documentos son cartas de pago. Entonces, le digo al sistema que me busque, me voy al fondo. Está pensando, porque me voy al fondo del archivo histórico provincial de Cádiz, fijaros que dice que los 50 protocolos notariales hay documentos que son cartas de pago, lógico. ¿eh? Me voy, por ejemplo, pues, a este que tiene 55, me dice que tiene dentro del protocolo 55 imágenes, y eh, me voy a, a una de ellas, por ejemplo, a esta de aquí, que me dice que tiene una palabra que debe de coincidir con carta de pago. Ahí la, ahí la tenemos. Carta de pago, ¿verdad? todo junto. Y además me la está eh, localizando con una confianza del 79,3%, que es una confianza bastante buena. Eh, si yo quisiera trabajar con que me busque con más o con menos confianza, aquí abajo tenemos lo que es eh, un medidor de confianza que normalmente siempre lo, lo ponemos en el 50%, pero yo le puedo decir, sácame todos los documentos que seguro, seguro, seguro pongan carta de pago, o sácame todos los documentos que crees que aunque la probabilidad sea baja, que sea una carta de pago, ¿de acuerdo? Entonces, este, jugando con esto se puede, se puede mejorar. Vamos a poner otro ejemplo, eh, vámonos aquí, vamos a poner, porque ya me estoy alargando demasiado, vamos a poner que, por ejemplo, testamento. Eh, yo quiero buscar documentos que sean testamento, pero quiero además que me encuentre la primera página donde empieza el documento. Eh, porque quiero saber dónde empieza y dónde acaba ese documento. Bueno, pues entonces eh, la palabra testamento normalmente va asociada o inicia con, en el nombre de Dios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo le voy a decir que nos busque este término. Me va a decir. Está buscando. Me va a decir que cuando acabe de buscar, que eh, bueno, aquí se ha atascado un poquito la búsqueda. No, ya está. Me va a decir que tiene 43 protocolos. Entro en los 43 para ver qué es lo que hay. Tener en cuenta que estas, estas búsquedas son bastante complejas porque está buscando, aunque son dos palabras, pero una de ellas está compuesta por, por cinco. Vale. Eh, bien, vamos a decirle que me muestre estas tres primeras imágenes. A ver si nos aparece. Eh. Bien. Vamos a decirle que nos muestre esta primera. ¿Vale? Aquí tenemos en el nombre de Dios y aquí tenemos que es un testamento. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si eh, hiciéramos, vamos a la otra. Bueno, esto era simplemente para que vieseis el potencial que esta herramienta está teniendo. Y como no me quiero alargar mucho más de, del tiempo que he acordado, aquí vamos a entrar en este otro, del tiempo que he acordado con, con mis queridas anfitrionas y con todos ustedes, pues eh, voy a ir. Aquí tenéis, ¿veis? Testamento, ¿vale? Y me reconoce la primera la primera página del testamento bien eh, decía que como no quiero alargarme eh, más en, el, en la presentación voy a, a continuar un poco resumiendo lo que hemos querido un poco decir y vemos vale eh, a modo de resumen eh, lo que hemos aprendido de todo esto y del proyecto carabela es que las técnicas de inteligencia artificial son de gran utilidad para identificar, localizar, investigar en fondos de archivos, gestionarlos, etcétera, siempre en fondos, lógicamente, de colecciones docu de documentos manuscritos digitales. Eh, que su uso agiliza tremendamente la localización de esos documentos y ayuda además a la comprensión de la letra en la que están escritas y de, y de la problemática del propio documento que permite identificar, precatalogar la documentación de cara a la gestión de esos fondos para facilitar el acceso público, que pueden trabajar con millones de imágenes. Eh, hoy por hoy no, tiene, no hay límite, en el sentido de que, de que bueno, y, eh, depende todo de los sistemas de almacenamiento. Ya sabemos que hoy en día los sistemas de almacenamiento es algo que se va cada vez revolucionando más. Y que por tanto el uso de estas técnicas suponen una más que una evolución, una revolución instrumental en el uso de la, de, para los archivos. ¿vale? Eh, supone, como decía al principio, un cambio de paradigma en la gestión del archivo en dos frentes principales: uno en el de prestar servicio al usuario y otro en el de generar los instrumentos de descripción que sirven para, para facilitar esos servicios al usuario y por tanto un gran, una gran ayuda y de auxiliar no solamente para el investigador, sino también para el gestor de, de esa colección. Y nada más, he querido ajustarme al tiempo. Eh, muchas gracias por la, vuestra atención. Y aquí al final, que le he pasado a las compañeras de, de, de organización, eh, les he dejado un enlace a una publicación que hemos, la última publicación que hemos hecho sobre, en castellano sobre el proyecto Carabela y todo esto que hemos contado, que está en la revista del, del Museo de las Atarazanas de, de Barcelona, en la revista de Atarazanas, y ahí tenéis la referencia. Por lo demás, estoy deseando que me preguntéis algo y a intentar. Eh, Responderos si puedo. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente un proyecto muy innovador. Los felicito a usted, a usted y a, a todo el equipo de trabajo que está en ese proyecto. En realidad, esa tarea de transcribir meticulosamente estas imágenes para poder entrenar al sistema eh, contemplar toda esa cantidad, digamos, de estilos para poder detectar y. Eh, eh, bueno, y poder aplicar esos resultados que no, que no eran correctos detectarlo, con, con que el sistema digamos, sea capaz de aprender esos modelos ópticos del lenguaje para poder encontrar esa información textual en imágenes, que eso es súper interesante de texto y que no han sido eh, transcritas, y, y, y en realidad que esa lectura es difícil, incluso para las personas. Sí, sí, sí. Sí es cierto. Eh. Eh, nosotros nos quedábamos eh, muy sorprendidos en que eh, a veces el sistema veía lo que no éramos capaces de ver nosotros, sobre todo en los documentos que bien porque la tinta era de mala calidad o el tiempo ha hecho que se desvanezca la, la, eh, la, los componentes de la tinta. Había veces en las que el contraste era mínimo y decíamos bueno aquí no va a haber absolutamente nada porque somos incapaces de leerlo y sin embargo encontraba algunas cosas. Ya, ya digo que hemos hecho hemos hecho eh, en Carabela, si entráis en la aplicación que hay en la demo, eh, veréis que hay muchísimos fallos, pero porque está hecho en, eh, en el peor supuesto que se puede encontrar un archivero, con lo cual, claro, y además en un límite de entrenamiento eh, que suponía, eh, o sea, una limitación de entrenamiento en la cual teníamos que afrontar muchísimos tipos de letras, muchísimos tipos de manos y muchísimas problemáticas en poco tiempo y con poco dinero. ¿no? Sí. Evidentemente, esto desarrollado a más tiempo, trabajando poco a poco con letras diferentes, porque todo es un aprendizaje continuo unos de otros ¿no? y, y con más capacidad de entrenamiento eh, lo estamos viendo en colecciones ahora más pequeñas que se están aplicando y el índice de, de acierto es altísimo vamos la, 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 la nosotros puedo decir que a nivel estadístico eh, nosotros íbamos, primero cogimos a ciega toda la documentación que pudiera tener información sobre naufragio vale se hizo todo el proceso de aprendizaje y se hizo el sistema de, de búsqueda automatizado una vez que estaba hecho el sistema de búsqueda automatizado, hicimos nosotros el manual. Es decir, nos pusimos a repasar toda la documentación y encontrar cuántos expedientes de naufragio había y a caracterizar si tenían eh, metales, o sea, si era un barco hundido sin importancia, si era un, una información de un barco, pero no estaban hundido, o si llevaba metales preciosos. ¿vale? Eh, y de los resultados que nosotros obtuvimos manualmente, el sistema eh, acertó, me parece que era el 98%. Es decir, la eficacia del sistema es altísimo. Y en las pruebas que estamos haciendo de, pre de precatalogación, eh, el índice de fallo me parece que está en el 4%. El índice de fallo, es un 96% de, de acierto. ¿no? Pero bueno, todo esto es investigar, trabajar y mejorar. ¿Cuánto tiempo duró el, el entrenamiento para esta transcripción de, de los 557 documentos? Mm. Mucho menos de lo que cualquier persona se, se puede pensar. Eh, nosotros eh, entrenamos, ya digo, con 557 documentos, ¿vale? Uh -huh. Es verdad que la transcripción la hicimos entre tres personas. Eh, los 557 documentos los tuvimos transcritos, me parece que fue, bueno, no me acuerdo muy bien, pero tres meses, creo yo, o algo así. Eh, al cuarto mes ya estaba hecho el sistema de entrenamiento. Es decir, normalmente se puede tardar entre cuatro o cinco meses, depende de la complejidad de la colección, o seis vamos a poner, depende de la, de la complejidad de la colección, en entrenar el sistema. Después en procesar, en corregir errores, etcétera, etcétera, porque ahí el tema es que cuando ves que hay una letra que no te funciona bien, vuelves atrás, eh, introduces entrenamiento de esa letra vuelves a procesar, etcétera, etcétera, eh, eh, una colección grande que pueda tener, pues, no te puedo decir, medio millón, un millón de documentos, eh, menos de un año está hecho. En, hecho y puesto al servicio público, ¿eh? no me refiero hecho el entrenamiento. El entrenamiento en medio año. Aquí está preguntando, Luis, bueno, era... La primera pregunta, ¿cuánto tiempo se necesitó en la etapa de aprendizaje que acabas de decir? Y cronología de los 550 documentos. La cronología, lo que he contado antes, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Cogimos, abarcamos, me parece que el primer documento eh, tenía que ver con Magallanes, eh, con el viaje de Magallanes, de la preparación del viaje de Magallanes. Y estamos hablando de principios de, del siglo del siglo XVI. Eh, perdón, el primer documento no. Eh, el, uno de los documentos, y arrancábamos desde antes, desde el siglo XV, desde 1400 y algo, pero muy tardío, eso sí es verdad. El siglo XV y el último documento, pues la verdad es que no me acuerdo, pero era del siglo XIX. No me acuerdo ahora mismo la fecha, la cronología. Creo que podría estar en la mitad del siglo XIX, de 1800 y algo. Dice, ¿los macros son eh, predefinidas a partir de un tesauro específico o el sistema las apende eh, Se puede hacer a través de un tesauro, eh, con lo cual se ayuda bastante el, el investigador, pero lo mejor es que eh, el tesauro responda a la necesidad del, de quien lo va a usar. Vamos, el, 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 tesauro, el tesauro, perdón, el, el macro responda a la necesidad de quien lo va a utilizar. Si nosotros... Teníamos muy claro que lo que estábamos buscando es barcos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues meter todos los nombres que todas las tipologías de barcos. Eh, claro, no, teníamos la suerte de que estábamos en ese ámbito y trabajábamos sobre eso y teníamos tesauros y, y documentos donde nos hablaba de todas las tipologías de barcos desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Eh, eh, si tú te vas a un tesauro normal, es posible que no encuentres eso. Entonces, depende ya ahí de, de, la, de la temática de la que quieras hacer el macro. ¿Vale? Si imagínate que es un macro de gestión de archivos, pues si es un macro de gestión de archivos mmm, es difícil a lo mejor encontrar un tesauro donde estén todos esos términos que tú necesitas, pero el, el gestor sabe perfectamente cuáles son las tipologías, sabe perfectamente de ese archivo en concreto, porque puede ser un archivo de protocolo, puede ser un archivo administrativo, puede ser, son archivos diferentes, ¿no? Es que hay que ajustarlo a cada uno. Sí, es que me refería a uno específico, propio Perfecto. Eh, tengo otra pregunta. Dice, ¿el sistema puede interpretar o trabajar con esa información? Me refiero a si puede usarlo para establecer relaciones entre documentos y conformar, por ejemplo, expedientes o sus fondos, o es más que todo, digamos, un super ser, por ejemplo. No, 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 no. El sistema permite mucho más porque eh, permite el etiquetado. Por ejemplo, si a mí me aparece... Eh, bueno, lo que se llama las autoridades, ¿no? Eh, si a mí me aparece un nombre, por ejemplo, Francisco de Solís, que hablábamos antes, ¿no? Gobernador, Capitán General, eh, bueno, pues yo a este señor lo puedo etiquetar, de manera que decir que Francisco de Solís era el Capitán General tal, ahora mismo no me acuerdo muy bien cuál era, pero en fin, en fin eso, ¿no? Eh, entonces, de manera que cada vez que me vaya apareciendo esa persona, me lo va a ir reconociendo y me va a ir asociando documentos con documentos. Es decir, yo puedo al final hacer una búsqueda en base a esos etiquetados de todos los documentos que me hablan de esa persona y hacer, digamos, su, su Wikipedia a través del documento de archivo. Son unas cosas impresionantes, impensables en otros momentos. ¿no? Eh, y, y me puede, por tanto, enlazar eh, documentos con documentos, eso sí, sin ningún problema. Pero es que me, me preguntaba otra cosa más en la pregunta. Me decía si se podía relacionar documentos y si... Sí, Era como otra. para crear expedientes. para... Sí, ah, y lo otro, y lo otro que puede es perfectamente, eh, vamos a ver, eh, dentro del reconocimiento formal hay una cosa y es que puede reconocer incluso las manos de los escribanos. De manera que si yo le doy hojas sueltas diciendo que estas son de un expediente, otras no, eh, es capaz de, de unir las, y ordenar las que forman el expediente. Eh, por ejemplo, mis compañeros de Valencia trabajaron con la Biblioteca Nacional, pero al final el proyecto se cortó, eh, eh, sobre la literatura del siglo de oro de documentos manuscritos. Ahí hay muchos documentos anónimos, obras de novelas, de teatro, sobre todo, anónimas. Entonces, se trataba de sabiendo cómo escribía uno de los autores, pues enseñar a reconocer de esas de esas anónimas, si había alguna más que pudiera ser. Por la gramática, la forma de construir la frase, porque recoge toda, todas las posibilidades de palabras que utiliza. La forma de escribir y, por supuesto, también la forma de la letra. ¿eh? Entonces, fijaros, la, la, tremendo. Vamos, ¿eh? Las posibilidades son muy amplias, muy amplias. Están por descubrir, ¿eh? muchas de ellas. Aquí, bueno... Eh... Tenemos varios saludos de colegas, amigos de no solamente de Costa Rica, sino de otros países, agradeciendo también. Eh, así que bueno, qué interesante eh, hacer este proyecto con manuscritos tan antiguos. Eh. Vamos a ver si me parece que. Dice que se distingue cuando se trata de Francisco de Solís, de, cuan, de cuando simplemente aparece su nombre. Que se si distingue, perdón, de cuando... Cuando se, se trata, tra por ejemplo, de Francisco de Solís, de cuando simplemente sí. aparece el nombre. No entiendo la pregunta, perdona Raquel, eh, eh, que si... Vamos a ver si preguntan otra vez. Como si distingue digamos la persona digamos un ejemplo Francisco ah bueno Solís. vale 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 vale, ah, vale, vale simplemente vale. digamos como el nombre de Francisco vale. O Solís o... vale vamos a ver eh, yo se puede hacer evidentemente yo puedo buscar los Francisco o los Solís y me salen no ahora cuando yo tengo identificada una persona que me interesa y que sé que es capitán general yo a esa búsqueda o a ese macro de esa persona una vez que se hace le puedo añadir porque imaginemos que sabemos que este Francisco de Solís pues nace pues yo qué sé en el en Guadalajara y que tenía su padre se llamaba tal. Entonces yo puedo hacer determinadas búsquedas para decir que me encuentre sola y exclusivamente ese Francisco de Solís concreto. Al que yo voy buscando y que no me saque otro Francisco de Solís que sean de, por ejemplo, por la fecha del documento. ¿no? Yo sé que Francisco de Solís estuvo entre tal y tal, pues que me busque en ese marco cronológico y no posible hijo que se llamara igual u otra persona que no tenga nada que ver con él. Y, y por supuesto, puedo buscar por Solís y por Francisco y por lo que quiera, por simple, compleja de todas. Me preguntan que, cuál es la tecnología, que, en, en qué está hecho el sistema. Eso yo es que no soy, ni, no soy ni físico como uno de mis compañeros, ni matemático como el otro, ni informático como el otro. Eso te lo tendrían que responder ellos. Vamos a ver, eh, inteligencia artificial, pues son técnicas en las cuales son fórmulas matemáticas, a fin de cuentas, que permiten el reconocimiento de, de un, o sea, resolución de un problema. Entonces, la resolución de un problema, en este caso, son problemas de reconocimientos de forma para encontrar eh, qué forma se parece. Es como si fuera el reconocimiento de, de facial, ¿vale? O sea, hay un reconocimiento de forma, igual que hay una, una, aplicación, una inteligencia artificial que reconoce la, la forma de la cara de una persona y e identifica que esta persona es tal, pues reconoce la forma de una palabra y te dice que esa palabra puede ser tal, tal, tal o tal. Y al final te la identifica. Y lo mismo con el tema semántico. ¿eh? Eh, va reconociendo la estructura gramatical. De la, de la frase entonces se sabe de esas probabilidades cuáles son las que evidentemente no pueden estar ¿eh? porque son una aberración digamos gramatical en ese sentido, pero en cualquier caso siempre te la muestra lo bueno es que siempre el índice probabilístico eh, no se pierde nada. tú puedes hacer la búsqueda, aunque el sistema te estás diciendo que, que, está, que es un error, pero tú dices no no yo sé que no es un error. tú me dices que sí, pero yo sé que no es un error. ¿Eh? esa es la, la gran ventaja del sistema eh, del índice probabilístico mientras que lo que es la transcripción asistida que todo el mundo, todo, todo historiador y archivero hasta ahora nos pregunta ¿y transcribe? <laughs> no, no transcribe porque cometería muchísimos errores al transcribir porque transcribir es darme una respuesta solo ¿Eh? y en esa respuesta solo igual que yo me puedo equivocar al leerlo el sistema seguro que también se va a equivocar posiblemente menos, pero bueno <laughs> también eh, preguntan que si se da cuenta eh, digamos, la diferencia entre un documento que está hecho para una persona X o que lo hizo esa persona, o que se menciona a una persona específica en el documento, entonces para saber si es el autor, si es mencionado o si va dirigido, si es destinatario. Eh, bueno, vamos a ver, eh, tendríamos, eso ya es una, eh, lo que estaba diciendo antes con lo de los macros, eh, el investigador. Eh, Seguro que esta persona que me hace esa, palabra, esa pregunta eh, tiene algo en mente que le hace pensar en, en algo en concreto. ¿no? Entonces, si esta persona que yo estoy buscando eh, tengo más información sobre ella, yo puedo asociarla a la búsqueda para que me la dé, eh, para que me facilite lo que decía yo antes del Francisco de Solís. ¿no? Todo lo que yo pueda saber sobre él me va a ayudar después a la hora de hacer la búsqueda. Entonces, esos macros a la hora de construirlo y esas búsquedas específicas es el investigador que conoce de la temática mejor que nadie quien puede eh, decirlo. Otra cosa es que estos sean unas herramientas que la tengan los archiveros para prestar un servicio al, al investigador, al usuario, y que, y que le diga de cara al, 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 al gestor del archivo, mira, pues yo estoy buscando información, el, quiero que la complejidad de la búsqueda vaya por aquí, por allí, que sea esta, toda esta macro compuesta de todos estos elementos y que el archivero le busque. Y otra cosa sería que esta técnica al final estuviese en una herramienta que el propio investigador sea capaz de crear ese, esa, ese macro, ese, esa búsqueda compleja. ¿no? Pero evidentemente quien más sabe de, de lo que está buscando y de cómo buscarlo es esa persona que tiene el dato. ¿eh? Eh, a un gestor de un archivo es muy difícil... Que le diga, no, es que yo quiero saber, eh, Francisco González, si ese Francisco González fue el alcalde, fue el gobernador, o fue. Eh, porque Francisco González le van a salir mucho y, y no va a estar preparado para poder afrontar todo a ese nivel, a ese detalle, ¿no? Eh, eso sería, digamos, la demanda del usuario posterior, que es el investigador. Sí, imagino que también la pregunta era, no, no solo para investigación, sino. <laughs> para la producción, la gestión de los documentos, para que se automaticen, para que se clasifiquen. Vale, vale, vamos a ver. En ese sentido, eh, por lo menos la documentación que yo controlo de tema de archivo normalmente siempre deja bastante claro. Eh, eh, que una persona lo está haciendo en potestad de, por ejemplo, si firma un documento como Antonio Martín, escribano de ella, sabemos que eh, ese Antonio Martín es el escribano, eh, o me dice que es el procurador de, normalmente en el documento sale. Entonces, toda esa, en toda esa indexación, todas esas palabras, yo puedo decir, eh, búscame eh, cualquier cargo o cualquier topónimo o cualquier elemento que me dé una pista de si este señor está haciéndolo. En una función que pueda ser alcalde o que pueda ser gobernador, o una función que pueda ser escribano o que pueda ser tal, ¿no? Y a partir de ahí, eh, darle esa caracterización al documento, si lo está haciendo como persona o aparece el nombre de esa persona porque alguien ha salido en un juicio que tuvo un problema con él, que creo que es por donde iba la pregunta. Uh -huh. Sí, se puede, se puede. Un colega me indica eh, si tiene, me bueno, está preguntando si tiene interfaz programática. Sí, la interfaz la, se, se diseña al modelo y a la, a la medida del organismo. Por ejemplo, hasta ahora yo sé que a la empresa les están llegando, a Transcriptorio les están llegando peticiones y cada usuario es diferente. Es decir, uno tiene ya una interfaz gráfica de la cual muestran sus, sus documentos y lo único que quieren es añadirle un, un, una aplicación de búsqueda para que acabe dando en un siguiente paso entonces sin modificar la interfaz que tiene entonces lo que se hace es que se le adapta a otras personas lo que quieren es que se le entregue con el motor ese que habéis visto por ejemplo o con otra interfaz diferente eh, y que se le ponga todo digamos entregado todo al detalle no entonces se puede hacer a medida Sí, en realidad, yo creo que no estamos conscientes de todo el impacto que tenemos de herramientas, de bueno, ahora con la tecnología, eh, la inteligencia artificial, no solamente para la investigación, sino también para la toma de decisiones, en las organizaciones, para eh, uh -huh. evitar sí, sí, tanto, tanta burocracia, agilizar trámites. La verdad, es que eh, yo creo que, que, bueno, que esta revolución que yo le llamo, ha venido para quedarse y lo único es que, bueno, como todo, hay que primero no tenerle miedo, porque hay mucha gente que dice eh, es que esto nos va a quitar el trabajo a los archiveros a los paleógrafos. No, esto no, al revés, lo que viene es ayudar. <laughs> esto es lo que viene es ayudar, ¿no? Entonces, primero no tener miedo de nada de estas cosas así, porque a lo largo de la historia hemos aprendido cómo eh, todas las técnicas lo que vienen es ayudar, ¿no? Y lo que hay es que adaptarse y saber utilizarlas. Y, y lo que todavía no sabemos es mmm, porque yo creo que estamos empezando, o sea, tener en cuenta que somos un equipo de personas que estamos trabajando en esta línea y que las necesidades reales de lo que es la gestión, la investigación, la, eh, de cada fondo documental, quienes la tienen son los propios usuarios o propios eh, gestores de ese fondo. Y esos son los que van a tener que decidir a medida. Yo eh, es que quiero que esta interfaz me facilite tal, tal, tal. Y es lo que estamos viendo con, con, o lo que mis compañeros me van contando de lo que va llegando a, la, a, la, a las peticiones que le van llegando a la empresa. ¿no? Pues yo quiero que me salgan de los refugiados de los campos de concentración y que me salga el documento, pero asociado al pasaporte y asociado... O sea, es que son casuísticas completamente diferentes unas de otras. No hay, hasta ahora yo creo, dos que sean iguales, salvo dos que han venido de dos archivos de protocolo, que claro, es que es igual, la documentación es... Es la misma prácticamente, es un protocolo notarial. Entonces, ahí sí hay una, una unicidad en cuanto a lo que persiguen. ¿no? Pero después es que te, te puedes encontrar cosas muy diversas, muy diversas. Exacto, bueno, tenemos un mundo para investigar, sí. muchos retos, pero más que todo oportunidades. Y, y muchas vidas para hacerlo. <laughs> no pensemos que esto se queda hecho en un día. Eh, evidentemente... Bueno, y fondos, evidentemente, porque esa es otra... Bueno, no es una tecnología muy cara, eso es otra historia. No, no, es, no estamos hablando de decir, no, es que estos son millones. No, no, no. Es una tecnología dependiendo, evidentemente, del volumen del fondo y de lo que se quiera. Porque el problema es hacerlo a medida. Si se quiere una cosa, más, es como los trajes, ¿no? Si te compra un traje de preta porté, pues sale más barato. Si te compra uno hecho de un sastre, pues eh, es más caro. Pero eh, es todo. Pregunta Luis, Carlos. De lo que comentas, entiendo que que búsquedas basadas en marcos de características predefinidas de formas documentales permitiría obtener tipologías para clasificación y descripción automatizada. Sí, sí. Sí, estamos trabajando en ello, quiero decir, lo hemos hecho, las pruebas dan lo que decía, un 96% de éxito en los experimentos que estamos haciendo. Y vamos a seguir trabajando. Hay tesis doctorales que se están haciendo de apoyo a, a todo esto. Ahora mismo está en fase de investigación, no en fase de, de entrega o de, o, de, o de presentar, digamos, como un producto, sino que es la parte que más me gusta a mí, la investigación. Y, y estamos en ello, sí. Eh, y, lo, y, la, y los resultados nos están asombrando a nosotros mismos. Sí, bueno, yo estoy fascinada de todo lo que han trabajado, de todo lo que están logrando. Muchísimas felicidades eh, por muchos logros más y, y, y nos da ese espacio también para investigar más y para ver todo el potencial que tenemos y todo lo que podemos aportar. Así que muy contenta, Carlos, muy, muy contenta, muy agradecida. Yo sé que los que están aquí también, mucha gente me escribió que, que fijo van a, a ver posteriormente el video, con eso muchos están trabajando, pero. Eh, de parte de, de la Escuela de Historia de la Carrera de Archivística de la Universidad de Costa Rica. Muy, muy agradecida también. Eh, sé que los colegas de, eh, también de otros países. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por el espacio la oportunidad y esperamos que el próximo evento sea aquí en Costa Rica. Bienvenido. A encantado, encantado de poder ir a visitaros y las gracias a vosotros por darnos la posibilidad de, de, de dar visibilidad al trabajo que hacemos, que siempre es difícil a pesar de todas estas tecnologías y en la que estamos. Y bueno, quién iba a decir que iba a estar en Costa Rica, aunque sea de esta manera. Y, y ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación a todos a la universidad y a, y a las personas, sobre todo como tú o como Gaby, que habéis estado detrás y, y estáis ahí trabajando para ello. Muchas gracias, gracias a todos. Eh, ahí les dejamos el enlace para que puedan ver los videos en el canal del proyecto en YouTube. Muchas gracias eh, buenas tardes a todos. Y buenas noches a todos también. Buenas noches, un saludo.